respetables miembros del Presidium que hoy honran con su presencia este evento, señores padres de familia, alumnos que hoy egresan, personal docente de esta institución, público presente, buenos días. En nombre de la Escuela Secundaria General Leonarda Gómez Blanco, sean ustedes bienvenidos a la ceremonia de clausura de fin de curso del ciclo escolar 2020-2021. Iniciemos con nuestro programa cívico. Honores a la bandera, cambio de escolta e himno nacional mexicano. Atención, escolta. En descanso. Ya. Firmes. Ya. Paso corto. Ya. Por la derecha. Ya. Alto. Ya. En descanso. Ya. Permaneciendo en el primer tiempo de saludo, saludar, ya. Seis pasos de costado a la derecha, ya. Paso corto, ya. Conversión a la izquierda. Entregamos esta bandera a la generación que nos sucede.
esperando que quienes forman parte de dicha generación la conserven, la veneren y la honren en cada uno de los actos de su vida, hasta llegar al sacrificio, si fuere necesario, porque esta noble insignia simboliza la esencia del heroísmo, de la vida y de la del sacrificio de quienes al morir bajo su sombra nos dieron patria y libertad. Al conferir a vuestra custodia este sagrado lienzo, juráis conservarlo, venerarlo y honrarlo en cada uno de los actos de vuestra vida, hasta llegar al sacrificio, si fuere necesario. Sí, juramos. Si así lo hicieres, que la patria os lo premie, si no, os lo demande. A los alumnos de la generación 2018-2021 de esta institución educativa, protestáis en este solemne momento que en el curso de vuestra vida habréis de respetar y de hacer respetar la Constitución Política de los Estados Mexicanos y haciendo honor a los dictados de ley por encima de la pasión, venciendo toda actitud que trate de satisfacer con la violencia lo que es atributo de ley y reconociendo esta como el único camino que conduce a la justicia dentro del orden que debe regir la vida constitucional de México. Sí, por eso. Si así lo hicieres, tener por seguro que honraréis a México, pero si así no lo hicieres, vuestra vida no tendrá sentido para la patria y vuestra conciencia misma os lo reprochará. No salen ni uno de segundo. Todos son muy pequeños. ¿Con quién? Permaneciendo el primer tiempo de saludo. ¡Saluda! ¡Ya! ¿Qué es el son? Blanco izquierdo. ¡Ya! Paso corto. ¡Ya! Y retiemble en su centro la tierra.
La labor que se tiene con el Estado de Tlaxcala es un ejemplo claro para reafirmar los valores que una institución formadora tiene que inculcar a sus alumnos. Entonemos con júbilo el himno a secundarias generales. Me complace presentar a ustedes a nuestras honorables autoridades educativas. Nos acompaña la maestra Rubí Flores Solís, jefa de enseñanza de la asignatura de matemáticas, en representación de la maestra Ana Lucía Flores Aguilar, jefa del Departamento de Educación Secundaria General. Buenos días, muchas gracias. Se encuentra también el distinguido maestro Oliverio Bedoya Morillón, supervisor de la zona escolar 02. Muy buenos días, es un honor. Nos encontramos halagados de contar con la presencia del maestro Edwin Licona Sánchez, secretario de Organización de la Región Panotla, representante del maestro Demetrio Rivas Corona, secretario general de la sección 31 del CENTE. Muy buenos días, compañeros. Gracias. Es muy grato presentarles al maestro Javier Solís Hernández, subdirector del turno vespertino.
Muy buenos días a todos. Un gusto saludarles. Es un gusto destacar la presencia de la maestra Adriana Muñoz Hernández, subdirectora de turno matutino. Muy buenos días a todos. Es un placer. Bienvenidos todos. Nos honra con su presencia el maestro Osvaldo Flores Vega, coordinador académico del turno vespertino. Buenos días, gracias por acompañarnos. Nos acompaña esta mañana el maestro Ricardo Ordóñez Olvera, coordinador académico del turno matutino. Buenos días a todos. Se encuentra con nosotros la estimada maestra Elizabeth Escobar Canales, secretaria de la delegación de 255. Muy buenos días a todos los presentes. Gracias. Agradecemos la presencia del ciudadano Bernabé Conde Olmo, presidente del Comité de Padres de Familia de nuestra institución. Buenos días. Por último, pero no menos importante, contamos con la honorable presencia de nuestro distinguido director, maestro Salvador Carro Pichón. Juntos tendremos el placer de compartir esta satisfacción de haber concluido una meta trazada de un ciclo escolar desafiante y diverso. Un gusto, maestro Salvador Carro Pichón, director. Muy buenos días a todos, bienvenidos. La palabra es símbolo de integridad y compromiso. Por ella, la libertad se ha vuelto ley y la justicia descansa en los horizontes de una nación digna. Como acto seguido, escucharemos el mensaje del maestro Salvador Carro Pichón, director de esta institución. No consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello mundo del saber. Albert Einstein. Muy buenos días, distinguidas autoridades educativas y sindicales, que el día de hoy nos honran con su presencia. Personal que conforma nuestra Escuela Secundaria General Leonarda Gómez Blanco, padres de familia, estimados alumnos, público en general. Sean bienvenidos todos ustedes a esta ceremonia de clausura del ciclo escolar 2020-2021. Es para mí un honor dirigirme a todos ustedes en esta fecha tan importante para nuestras alumnas y alumnos que hoy concluyen su educación secundaria y que forman parte de la generación 2018-2021. Este día, 7 de julio del 2021, culminamos un año lectivo inédito para el mundo. El COVID-19 ha afectado de una manera sensible todas las esferas de la vida y aunque ha sido una situación muy difícil de enfrentar, hemos aunado esfuerzos, tanto maestros, padres de familia y alumnos, a través de una comunicación a distancia, la cual vino a garantizar su educación y el compromiso adquirido en la formación de nuestros estudiantes. La virtualidad cambió el enfoque de la educación y a la consolidación de las competencias, volcando procesos a la autonomía y el apoyo familiar con los que ha contado nuestros estudiantes, permitiendo que día a día los resultados de la nueva era fueran asimilados con entereza y dedicación. Toda la comunidad escolar añoramos a nuestra escuela, nuestras aulas, los recesos llenos de alegría y las actividades que realizábamos diariamente de manera presencial. Espacios que hoy recreamos en nuestra memoria y con la esperanza para que pronto podamos reencontrarnos valorando cada uno de estos aspectos que hacen parte fundamental de nuestra educación integral. Estamos convencidos que será muy difícil el retorno a la presencialidad y garantizar las condiciones de bioseguridad requeridas por nuestras autoridades educativas y de salud.
pero estamos realizando un trabajo mancomunado que nos permite tomar las decisiones más acertadas para continuar nuestra razón de ser en la educación, priorizando la salud y el bienestar de cada uno de los miembros que conforman nuestra institución. Mi agradecimiento a todos los padres de familia, quienes en todo momento estuvieron al pendiente de sus hijos, apoyando en las actividades escolares que ellos realizaban, a pesar de lo difícil que fue en algunos casos al no contar con los medios digitales para poderse comunicar con sus docentes. Expreso mi reconocimiento y felicitación al excelente trabajo realizado por todos los maestros de esta institución, quienes pusieron todo su esfuerzo y su dedicación reinventando su labor educativa, no solo en los conocimientos, sino también brindando acompañamiento a sus alumnos y a sus familias en la parte emocional, como la empatía y la resiliencia, generando así una dinámica diferente de aprendizaje para todos. A ustedes, estimados alumnos, los felicito por asumir ese gran reto del aprendizaje a distancia, acomodando sus espacios en casa para recibir a sus maestros y compañeros con gran responsabilidad y así poder recibir nuevos conocimientos. A los alumnos que hoy egresan de esta institución, de quien me enorgullezco enormemente, ya que ustedes son los protagonistas de esta actividad en la que sus padres de familia y familiares, docentes, exaltamos cada logro alcanzado para culminar con éxito una meta trazada en su largo camino de su formación académica. Les deseo éxito en cualquier institución donde ustedes decidan continuar con sus estudios. Muchas gracias. Da siempre lo mejor de ti. Lo que siembres ahora, lo cosecharás mañana. A continuación, entrega de reconocimientos a los alumnos con mejor aprovechamiento del ciclo escolar 2020-2021. Turno matutino. Primero A. Águilas Zempoalteca María Fernanda, con un promedio de 10. Romelio, 10. Primero B. Cortés Águila Juan Pablo. Romelio, 10. Primero B. Flores Ortega Dulce María. Romelio, 10. Primero C. Pérez Pérez Areli Benzabé. Promedio 10. Primero D. Cortés Rodríguez Carlos Yartel. Promedio 10. Segundo A. Pérez Hernández Alessandra. Promedio 10. Segundo A, Cano Conde Job San Jamil, promedio 10. Tercero A, Flores Polvo Licel Erandi, promedio 10. Tercero A,
Hernández Sánchez Anet, promedio 10. Tercero A, Pérez Briones Jania Zaid, promedio 10. Tercero A, Santiago Sandoval Maritza, promedio 10. Tercero B, López Guillén Erika Daniela, promedio 10. Tercero B, Márquez Pérez Jonathan Axel, promedio 10. Tercero C, Aguilar Ramírez Roberto, promedio 10. Tercero C, Carlos Carrillo Nayeli, promedio 10. Tercero C, Hernández Manuel Gabriela, promedio 10. Tercero C, Ortiz Reséndiz Andrea, promedio 10. Tercero C, Popocatl Hernández Estrella, promedio 10. Tercero C, Ramírez Ramírez Alondra, promedio 10. Tercero D, Pérez Briones Shirley Dania, 9.9. Tercero D, Romero Martínez Alejandra, promedio 9.9. Turno vespertino. Primero A, Ortega Vázquez Gloria Daniel, promedio 9.9.
Primero B, Hernández Cuatepotzo Tania, promedio 9.9. Primero B, Pérez Márquez Osvaldo, promedio 9.9. Segundo A, Jael Nava Carla Mariel, promedio 9.9. Segundo B, Barba Cuachilo Esteban de Jesús, promedio 9.9. Segundo B, Nuño Rodríguez Melanie, promedio 9.9. Tercero A, Pérez Márquez Ángela, promedio 10. Tercero A, Cuatianquis de la Cruz Heidi Yamilet, promedio 10. Tercero A, Vázquez Águila Jair Adrián, promedio 10. Tercero B, Calva Morales María Guadalupe, promedio 10. Tercero B, Zempoalteca, Zempoalteca Fabiola, promedio 10. Decir adiós no es fácil, mucho menos fue fácil poder llegar a la meta, pero hoy, enajenados de alegría y entusiasmo, celebramos esta realidad. Por ello, la alumna Lisel Erandi Flores Polvo, del tercer año Grupo A, dirigirá un mensaje de despedida a sus compañeros de generación. Un ciclo escolar que termina, una etapa que llega a su fin. Un peldaño más por subir. Buenos días a todos. Agradezco la distinción de permitirme dirigir unas palabras a nombre de los alumnos que integran la generación 2018-2021 de nuestra distinguida escuela secundaria Leonarda Gómez Blanco. Hoy culmina un capítulo del libro que escribimos cada uno de nosotros día a día. Hemos pasado 3 años de nuestra historia en esta inolvidable institución. 3 años de aprendizaje, la mitad del tiempo de forma presencial y la otra mitad de distancia. Recordaremos las risas y los momentos agradables, pero también las preocupaciones y tristezas que forman parte de nuestra vida. Todos hemos aprendido muchas cosas, desde sumar acciones o crear un cuento, hasta trabajar a distancia y comunicarnos con diferentes tipos de personas. Hemos descubierto muchas cosas de nosotros mismos, de los demás y de la vida. Las circunstancias nos obligaron a adaptarnos y a seguir adelante. Quiero destacar que, en este trayecto, han sido innumerables los apoyos que hemos recibido, principalmente el que nos han brindado nuestros padres, porque su cariño es el motor primordial para alcanzar nuestras metas. Gracias por su entrega y su dedicación, porque a pesar de sus propios problemas y preocupaciones, siempre se tomaron un tiempo para apoyarnos en tareas, para prestarnos un teléfono o comprarnos uno, ponernos saldo, e incluso
contratar el internet para que nosotros pudiéramos continuar aprendiendo, a pesar de las condiciones y limitaciones. Es preciso agradecer a nuestros maestros y maestras por compartir sus conocimientos y experiencias, tanto de forma presencial como a distancia, porque muchos de ellos tuvieron que aprender junto con nosotros a manejar la tecnología y dedicarnos mucho más tiempo para resolver nuestras dudas y para motivarnos a seguir adelante. Gracias por su paciencia, porque más allá de instruirnos, se han preocupado por formar personas responsables y capaces de hacer frente a las exigencias de la vida actual. De igual manera, a todo el personal de la institución, directivos, prefectos, personal de apoyo, les damos las gracias por habernos acompañado en esta travesía y aportar algo positivo a nuestras vidas. Gracias a todos ustedes, compañeros, porque el aprendizaje se realiza en colaboración con los demás y, más allá de estudiar juntos, compartimos momentos irrepetibles y cultivamos amistades que perdurarán por siempre. Nos despedimos con abrazos virtuales, frases amables y buenos deseos. Decir adiós no es fácil, la vida no es fácil, pero siempre cada esfuerzo tiene su recompensa. Debemos recordar que cada final es el principio de un nuevo ciclo. Escribamos con esmero un nuevo capítulo, poniendo todo nuestro esfuerzo y dedicación, recordando a las personas que han formado parte de esta historia con una gran sonrisa. En lugar de decir adiós, pongamos el compromiso de poner muy en alto el nombre de nuestra querida escuela, Leonardo Gómez Blanco. A todos y cada uno de ustedes les deseamos el mayor de los éxitos. Gracias por su atención. Gracias, maestros. Gracias, maestros, colegas. Abres un mundo nuevo e interesante. Despiertas la creatividad, motivas el aprendizaje integral, estimulas la curiosidad y la investigación. Escribes vida en el corazón de cada alumno. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Último pase de lista por los asesores de terceros grados. Turno matutino. Tercero A. Asesora, profesora Miriam Italú Villarreal Ramírez. Felicito a todos y cada uno de ustedes por haber concluido exitosamente este nivel educativo. Deseo de todo corazón que tengan buena salud tanto ustedes como su familia, que cumplan sus metas y sobre todo que sean felices a donde quiera que vayan. Último pase de lista. Tercer año Grupo A Matutino. Presente. Aguayo Escalona Ángel. Cano Conde Joxan Yamil. Corona Torres Justin. Flores Flores Gerardo. Flores Polvo Licel Erandi. Flores Vázquez Brittany. Gallegos Flores Flores Florán Gerardo. Hernández Flores Dorian Josafat. Hernández Sánchez Anet. Juárez Vázquez Jimena. Lemus Morales José de Jesús. Minor López Jenny Paola. Morales García Belinda. Muñoz Cardeña Jana Sofía. Pérez Briones Jania Zaidí. Pérez Chávez Nancy. Pérez Zempoalteca Montserrat.
Popocat Hernández Guadalupe. Ramírez Durán Zania. Reyes Martínez Alberto Jaciel. Ríos Vargas Alison Jocelyn. Sánchez de la Rosa Donova Soren. Santa Cruz Hernández Renata Jocelyn. Santiago Sandoval Maritza. Tlapale Morales Arce. Citlalpopocat Juárez Gustavo. Citlalpopocat Pérez José Pablo. Felicidades a todos. Tercero B. Asesor, profesor Alfredo Águila Corichi. Tu vida es tu historia y la aventura que te espera es el viaje para cumplir tus metas y tus sueños. Último pase de lista. Tercer año, grupo B. Presente. Águila Pérez Adolfo. Aguilar Varela Yolotzi Zoe. Aquiagua de la Luz Kevin. Cano Miscoa Marco Antonio. Conde López José Alejandro. Cortés San Juan Estefanía. Cuapio Cabrera Valeria Regina. Flores Briones Israel. Flores Márquez Jorge David. Flores Xochipa Viviana. Hernández Hernández Alma Yuridia. Herrera Delgado Leslie Betsabé. Juárez Ramírez Rosa María. López Guillén Erika Daniela. López Vázquez Freddy. Márquez Pérez Jonathan Axel. Moreno Xochihua Luis Enrique. Nava Nava Fernando. Olmedo Conde Samuel. Pérez Águila Juliet Areli. Pérez Juárez Xi Zulema. Pineda Miscoa Carla Soledad. Sarmiento Zempualteca Roberto Carlos. Urban Hernández José Miguel. Vázquez Angulo Emily. Vázquez Vázquez Cuauhtémoc. Zempualteca Águila Kevin. Felicidades. Tercero C. Asesor, profesor Jacinto Díaz Calva. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Último pase de lista. Tercer año, grupo C. Presente. Aguilar Huellar, Cristian Eli. Aguilar Ramírez, Roberto. Aguazzi Rivera, José Miguel. Carro Carrillo, Nayeli. Cortés Pérez, Elizabeth. Cuapio Silva, Bárbara. Flores Díaz, Sayuri Montserrat. Flores Minor, María Fernanda. Galindo Espíndola, Bruno. Gutiérrez Morales, Ángel Didier. Hernández Manuel, Gabriela. Huitrón Aguirre, Regina. Lezama Zempualteca, Tania Flor. López Flores, Emerit Azuri. Márquez Sánchez, Carlos Ernesto. Moreno Xochihua, Suri Saraí. Ortiz Reséndiz, Andrea. Pérez Águila,
Eric Gael. Pérez Hernández Sergio. Popocal Hernández Estrella. Ramírez Ramírez Alondra. Sánchez Morales Yacid. Santa Cruz, Santa Cruz Renata. Uribe Muñoz Ojana América. Vázquez Zempoalteca Jocelyn. Zempoalteca Flores Joseph Giovanni. Hernández Obrego Eri. Muchas felicidades. Tercero D. Asesora profesora Magdalena Rosenda Rojas López. Este día es especial porque hoy finalizan la secundaria y con ello cierran un ciclo, por lo que les deseo muchas felicidades a todos. Y también inician un nuevo ciclo, por lo que les deseo éxito. Último pase de lista de tercero D. Briones Martínez Wendy Montserrat. Conde Arango Benjamín. Cuauteca Soriano Cecilia, Cuapio Cano Mariana, Cuella Rivera Juan Carlos, Espinosa Díaz Karina, Flores Galaviz Armin Iván, Flores Rodríguez Midori Michelle, Galindo Espíndola José Luis, Hernández Sánchez Diana Laura, Hernández Torres Emanuel, Jiménez Mendoza Antonio, Jiménez Torres, Yair Emanuel. Juárez Flores, Maripaz. Juárez Vázquez, Fernanda. Vázquez Márquez, Alex. Nieves Pérez, Eric. Padilla Vázquez, María Fernanda. Pérez Briones, Cerrey Daniel. Pérez Vázquez, Steven. Ramos Luna, Jaime y Manor. Romero Martínez, Alejandra. Sánchez Amador Ángel Oliver, Tetlaquilo Pérez Luis, Vázquez Muñoz Diego Ángel, Zempoalteca Pérez José Alfredo. Muchas felicidades, jóvenes. Último pase de lista por parte de los asesores correspondiente al turno vespertino. Tercero A, asesor profesor Salatiel Mena Muñoz. Jóvenes, el éxito no se logra de la noche a la mañana. Es como cuando todos los días eres un poco mejor al día anterior. Último pase de lista del tercer año, Grupo A. Águila Sánchez Valeria, Ayapanteca Díaz Ricardo Paul. Cantero Hernández Leonardo, Chavaría Fernández Ricardo, Cuatianquis de la Cruz Heidi Yamilet, Delgado Rodríguez Aldair, Díaz Ramírez Magali, Flores Pérez Alejandra Beatriz, Gallegos Martínez Ciclali, García Juárez Montserrat, Achac Pérez Montserrat Ariadna, Hernández Sánchez Diego, Herrera Romero Sergio, Jiménez Minor, Justin Israel, Lara Pérez Cándido Alejandro, López Ramos Cristian, Pérez Márquez Ángela, Pérez Pérez Ingrid Juliet, Pérez Xochipa Josué, Popocat Rodríguez Luis Fernando, Rosales Coachilo Rafael, Sánchez Conde Ángel de Jesús, Vázquez Águila Yair Adrián, Villagrán Torres Nelly, Güences Ramos Carla Leticia. Tercero B. Asesora profesora Lesbia Tamayo Espino. Esfuérzate y alcanzarás el éxito. Último pase de lista, tercer año Grupo B, turno vespertino. Presente. Águila Atonal Lenin Francisco. Calva Morales María Guadalupe, Cruz Bernal Aide, Cuapio Portilla Carla Ivette, Flores Romero Jesús Enrique,
García Cuellar Chincaterín, García González Claudia, Hernández Cruz Juan Carlos, Hernández Pluma María del Pilar, Leonides Palafox José Yael, Márquez Ramírez Yair Ignacio, Martínez Dimas Ismael Hermaín, Meneses Romero Víctor, Montiel Denicia Christopher Eduardo, Moreno Gallegos Edward, Mungía Estrada Brian, Pérez Pérez Manuel, Ramírez Marín Jacqueline, Rodríguez Sarmiento Abner, Rosete Flores Samuel, Sánchez Enhualteca Angelín Paola, Santos Vázquez María Fernanda, Sosa Corona Johan Yair, Torres Atonal Jaime, Xochihua Durán Yuni Yulisa, Cempualteca, Cempualteca, Fabiola. Felicidades, jóvenes. Dejo de compartir. La palabra se vuelve la voz de los pueblos más elevadas. A continuación, mensaje del maestro Oliverio Bedoya Morillón, supervisor de la zona escolar 02. Sí, muchas gracias. Muy respetables autoridades que conforman el presidium en esta ceremonia de clausura. Señores padres de familia que tienen a bien de haberse conectado. Personal en general de la escuela secundaria General Leonarda Gómez Blanco, cuyo prestigio se debe a todos los actores que interactúan en ella. Alumnos de la generación 2018-2021. Y de una forma especial, a los alumnos con máximos promedios que he escuchado que han sido nombrados. Quiero, si me están escuchando sus papás, les diría, apoyen a esos talentos. Tienen una gran oportunidad para que los puedan aprovechar ustedes y sus hijos. Maestro Salvador Carlos Pichón, director de este plantel educativo. Ya se volvió costumbre para la supervisión escolar el hecho de que en cada consejo técnico que presenciamos durante este ciclo escolar lo estemos felicitando. Y hoy lo reiteramos, la más sincera felicitación por lo que hemos observado a lo largo de este programa de clausura. Hemos llegado a la ruta final del ciclo escolar 2020-2021. Al felicitarlo a usted, va implícito o implícita la felicitación a todo su personal. Quiero decirle que tiene un personal de excelencia, un personal muy selecto, que hacen quedar bien a la institución en general. Creo que en ese sentido es usted afortunado, señor director, porque tiene un gran equipo. Felicito de manera muy sincera a todos y cada una de los compañeros, compañeras y compañeros que conforman el personal de esta prestigiada institución. A los padres de familia, copartícipes de este esfuerzo que hemos realizado en este ciclo escolar, ya muy sonado de manera atípica, quiero decirles que no es posible que hubiésemos hecho algo nosotros como docentes si no hubiésemos tenido el respaldo y el apoyo de cada uno de ustedes. Dice por ahí un activista estadounidense de apellido Jackson, un sistema escolar que no tiene como cimientos a los padres, es una cubeta con un gran agujero en el fondo. Pero aquí sí se ha visto esa participación de ustedes. Muchas gracias. También decirles y reconocer
que la educación a distancia es cara, nos consta, y es muy cara. Bueno, pues creo que otra vez, sin que ustedes hubiesen participado directa o indirectamente con sus hijos, no hubiésemos podido lograr esta meta. Alumnos de la generación 2018-2021, dicen que la suerte no existe, la hacemos nosotros, pero el éxito va a depender de lo que hagan ustedes. Hay cosas que les corresponden realizar indiscutiblemente a nadie más que ustedes. Nadie se las va a hacer. Y seguramente si seguimos en esa dedicación que hasta ahora han mostrado, el éxito vendrá en consecuencia. Y por último, quiero decir que a las maestras y a los maestros, como a todos los que estamos aquí reunidos, estando en casa, lo más importante para nosotros es la familia. Pero a los maestros, estando en el trabajo, siempre, que quede muy grabado esto, señores padres de familia, siempre, primero estarán nuestros alumnos, segundo nuestros alumnos y siempre nuestros alumnos. De ahí el resultado que hemos obtenido en esta institución. Muchísimas gracias por su atención. Vayan por la vida y luchen con la frente en alto y con la seguridad de que cuentan con las mejores armas del conocimiento para alcanzar la excelencia. Clausura del ciclo escolar 2020-2021 a cargo de la maestra Rubí Flores Solís, que viene en representación de la maestra Ana Lucía Flores Aguilar, jefa de Departamento de Educación Secundaria General. Ningún soñador es pequeño y ningún sueño es demasiado grande. Buenos días, distinguidas autoridades educativas y sindicales, personal docente, administrativo y de servicio educativo. Estimados padres de familia, alumnos, reciban un afectuoso saludo por parte de la maestra Ana Lucía Flores Aguilar, jefa del Departamento de Educación Secundaria General, quien a través de mi persona les reconoce y felicita al personal de esta institución educativa, a ustedes, señores padres de familia, por haber asumido el reto de orientar a los estudiantes y en especial a la generación egresada 2018-2021 a afrontar esta crisis para sacar lo mejor de cada uno de ellos y, por supuesto, en la formación continua que cristaliza la idea de que las crisis sirven para crecer, mejorar, trascender y para transformar. Por haber concluido exitosamente un atípico ciclo escolar 2020-2021. Y no dudo de que la comunidad educativa continuará esforzándose para promover una educación basada en la mejora continua, en busca de la excelencia. En este día, conmemoramos los frutos del esfuerzo conjunto, cerrando con alegría una etapa de aprendizajes que comparto con orgullo por haber concretado objetivos. Alumnos de la Escuela Secundaria General Leonarda Gómez Blanco, generación 2018-2021, que estas dificultades que vivimos sean el aliciente para que ustedes puedan seguir escribiendo un capítulo más de cada una de sus historias. En representación de la Secretaría de Educación Pública y del Departamento de Educación Secundaria General, siendo las 11 horas con 20 minutos del día miércoles 7 de julio de 2021, declaro solemnemente clausurado el ciclo escolar 2020-2021. Para beneficio de los alumnos de esta institución y de toda la comunidad educativa. Enhorabuena y muchas felicidades. Una
invitación a la remembranza por unir esfuerzos, por obtener mejores condiciones de calidad de vida basada en fundamentos de paz, amistad, libertad y dignidad. Enseguida, el himno a Tlaxcala. Terminamos esta ceremonia agradeciendo a todos ustedes su amable asistencia y deseándoles que tengan una excelente mañana. Alumnos de la generación 2018-2021, actúen con pasión, luchen con todas sus fuerzas, abracen el anhelo de estudiar. Vivan este momento con júbilo, pues es un día de alegría y satisfacción. Es tiempo de mirar al horizonte y caminar con la certeza del deber cumplido. Muchas felicidades a todos por ver sus esfuerzos coronados. Thank you.
Si en el cielo se hallará extraviada buscando abrigo y no lo encontrará junto a perdido, oh cielo santo.